La salud es fundamental, es un factor importantísimo para la población. Seguramente no nos damos cuenta, a no ser que nos hagan reflexionar sobre eso. Vale la pena que nos tengamos un momento en pensar que la salud es supervivencia, es decir, es vida, es muy importante. Que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Que la salud es nuestra posibilidad de vivir de forma autónoma, es decir, valiéndonos de nosotros mismos y, por tanto, tener también la capacidad de ser solidarios, ayudando a los demás. Y todo lo que no sea mantener y mejorar ese sistema público de salud que nos ayuda a todos a ser más autónomos, más felices, más solidarios y que nos permite vivir en mejores condiciones, es un retroceso que podemos pagar muy caro. Y los pueblos y la gente que no lo tienen, es clarísimo que una de sus dianas, uno de sus objetivos fundamentales de democracia y de civilización es conseguir el acceso a un sistema público de salud. La sanidad y la salud tienen una relación un poco, bueno, la imagen es muy trillada, pero se ve muy bien, como un iceberg, ¿no? De un iceberg nosotros vemos la parte superior con su punta y sabemos, de hecho, pues que oculta más de ocho partes de las, si, digamos, si todo el iceberg son 10 partes, 2 partes están fuera y 8 están sumergidas, ¿verdad? Bueno, pues esa es la relación entre sanidad y salud. La sanidad es lo que es visible y la salud es todo, la parte visible y la parte invisible. ¿Y qué está en la parte invisible? Pues están las condiciones en las que vivimos. Es decir, si somos ricos o si somos pobres, si tenemos educación o no la tenemos, si somos hombres o somos mujeres, el barrio en el que estamos, tenemos trabajo, no lo tenemos, nuestra clase social, infinidad de cuestiones, dónde vivimos, en qué país, en qué continente. Todo esto forma parte de lo que serían los determinantes y los condicionantes también de la salud. Por eso es fundamental cuando se habla de salud en todas las políticas, que ahora es un tema que, bueno, que se repite muchísimo, precisamente irónicamente también en tiempos de privatización, que se piense que puede estar muy enferma una sociedad, y de hecho lo está, con una tasa de paro de la juventud de un 40 y pico%, aunque aparentemente el sistema sanitario no lo haya teóricamente resentido. Y de hecho no hay mejor medidor de la calidad democrática de un país que las desigualdades en salud. Es decir, si tú ves que un país presenta pocas desigualdades de salud entre sus clases sociales o la gente que la habita, la gente que haya nacido, gente que viene inmigrada, etcétera, etcétera, si hay pocas desigualdades, quiere decir que la salud democrática de aquel país es buena. De hecho, se ha demostrado y se está demostrando, y las estadísticas lo repiten constantemente, que la expectativa de vida en las sociedades más igualitarias no solamente es más alta, sino que no hay tanta diferencia, por ejemplo, entre clases sociales, expectativa de vida de las clases sociales, expectativa de vida entre barrios o expectativa de vida entre hombres y mujeres. Una cuestión que es bueno, asombrosa hasta cierto punto, pero que se demostró en la última publicación que hizo la Comisión de Determinantes de Salud, es que puso toda una serie de países y ciudades y regiones con sus respectivas esperanzas de vida, y la persona que lo hizo, que fue Marmot, puso como en el tope de la escala de esperanza de vida un determinado barrio de una ciudad y como menor esperanza de vida otro barrio de la misma ciudad. Y no estaban en el tercer mundo, estaban en el Reino Unido. Pero es que además se ha demostrado por estadísticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y por muchas otras más estudios que se han hecho de determinantes de salud, etc., que también el poder, el
conseguir determinar si, por ejemplo, yo una jornada laboral larga la hago porque quiero o porque me lo imponen, es un elemento de salud. Es decir, puedo enfermar, y mucho más si soy mujer, por un estrés o por una enfermedad mental grave, incluso depresión, si mi capacidad negociadora, mi capacidad de decisión en mis condiciones de trabajo no existen, me las imponen, son muy duras. Padezco pues mobbing, padezco estrés, padezco explotación, etcétera, etcétera. Lo que es esa parte visible de la sanidad con la salud, es decir, el médico de cabecera, el personal del CAP, es el que está en contacto con la gente y puede saber, claro, no en una visita de 3 minutos ni en una visita de 5 minutos, pero puede saber en qué condiciones vive aquella persona. ¿Está parada aquella persona cuando le viene con dolores difusos que no sabe muy bien qué es? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es aquella depresión o por qué son aquellos dolores difusos? ¿Porque está en paro? ¿Porque su mujer lo ha dejado y se siente abandonado? ¿Porque sus redes sociales, que son muy importantes, también de repente se han roto? Porque un factor de salud también son las redes sociales, que las relaciones que tenemos con la otra gente. Entonces, el médico de cabecera, más que mucho más, vaya, que el especialista, es el que puede tener ese contacto, hacer ese vínculo de unión. El personal, también las enfermeras en los CAP, permiten hacer este vínculo de unión entre la sanidad y los otros aspectos de la salud. Y ojalá lo hicieran más, porque esto nos permitiría conectar toda la realidad social con lo que luego se manifiesta en forma de dolencia, o no, o a veces no, pero sin embargo, ahí está, como enfermedad latente o como enfermedad social, porque también los médicos tienen que determinar, por ejemplo, en un barrio muy contaminado, por qué se dan determinado tipo de pseudoepidemias de alguna enfermedad pulmonar o incluso de cánceres. Los médicos tienen que investigar qué es lo que está enfermo en la sociedad, además de las personas, ¿no? Los médicos de cabecera, los médicos de familia, los médicos que están en contacto con la gente. Claro, y eso implica pues que haya esa voluntad social de hacerlo. Cuando tú vas al médico tuyo, de, digamos, privado, difícilmente se puede ocupar de esas cosas. Entonces, en España esto se consiguió, volviendo a la cuestión fundamental. En España se consiguió, ya digo, con Ernest Lluch, ministro de Sanidad. Y a partir de ahí también lo que sucedió fue que se consolidaron, bueno, se crearon y en algunos casos se consolidaron las comunidades autónomas. Y el problema es que al principio solo algunas comunidades autónomas pidieron que se les traspasara la sanidad, y en cambio, con el tiempo, casi todas las comunidades autónomas, o yo pienso que en esos momentos ya todas, lo tienen traspasado. Entonces, ¿qué sucede? Que al traspasarse dentro de España a las comunidades autónomas los servicios de sanidad, entonces cada una imprime su modelo, mantiene un modelo distinto. Si solamente fuera un modelo estatal, encontraríamos pocas diferencias entre comunidades autónomas. Ahora no. Ahora encontramos comunidades donde la salud pública o el sistema sanitario está en gran medida en manos públicas, por ejemplo Extremadura, y otros donde está, como en Cataluña, en un tanto por ciento muy importante en manos privadas, y que ahora con la política del actual gobierno todavía va a aumentar más.